tamallillo. Lo sacan de su cueva, lo llevan al mercado y antes de que yo comenzara con esto, pues lo usaban, era para la catara. Hay personas que también se los comen tostados, ¿okay? Pero principalmente para la catara. La catara es el picante que hacen los indígenas, es como una salsa sabroseadora. Tiene bachaco, la base es el yare, que es el jugo que extraen de la yuca cuando la exprimen para hacer el casabe. ¿Quién le enseñó a usted a hacer este proceso? No, yo misma, o sea, preguntando cómo se preparaba. Se me dijeron que había que ahogarlo. A continuación, los voy a lavar para quitarle los palitos u hojas que puedan tener. Entonces esto los cocina. Los cocina este suelto. Que es colocarlos aquí en el deshidratador, ok, ya están fríos. Entonces cuéntanos, este es el producto final, ¿eh? Este es el producto final, terminado ya, tostado, con el sabor a catara, empacado en bolsitas de celofán. Ahora entro al aeropuerto y los vendo en la pequeña tienda que está ahí. Ya empezó con las preguntas fuertes. I try to not think about it because you don't do it.